Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya vamos a esperar ahí unos 30 segundos antes de poder empezar a desarrollar estos problemitas. Eh, hoy vamos a ver algo de álgebra. El tema que vamos a trabajar tiene que ver con conjuntos numéricos y operaciones básicas. ¿Ya? A ver, vamos viendo el primer problema y me dicen su posible respuesta, ¿ya? Por ahí nos dicen en el siguiente recuadro, escriba con un check si el número indicado corresponde al conjunto numérico y en caso contrario, escriba X, dice, ¿no? Y luego me indica, luego indique el número de check que se escribió en total. A ver. Qué dicen por ahí ustedes muchachones, cuál debería ser la respuesta del primer problema, ya. A ver qué dicen por allí muchachos, miren ve tenemos varios números, tenemos los conjuntos numéricos y debemos darle check donde le corresponde, ¿no? A ver vamos vamos leyendo, ¿no? ¿Qué dice? En el siguiente recuadro escriba con un check si el número indicado corresponde al conjunto numérico. En caso contrario, escriba X, dice, ¿no? Y bueno, vamos viendo para el, para el número 2. ¿Cuál de estos recuadros le corresponde? A ver, lo que podemos ver por acá es de que, eh, por ejemplo, el 2 es un número natural. Sí. Es un número entero. Sí. Es un número racional, sí. ¿Es un número eh, real? Sí. ¿Irracional? No es, ¿no? Entonces en este caso le vamos a poner así. Después, ¿el 1 medio? ¿Viene a ser un número natural? No. ¿Viene a ser un número entero? No. ¿Viene a ser un número racional? Sí. ¿Viene a ser un número irracional? No. ¿Viene a ser un número real? Sí. Ahora vamos por la raíz cuadrada de 3. ¿Es un número natural? No. ¿Es un número entero? No. ¿Es un número racional? No. ¿Es un número irracional? Sí. ¿Es un número real? Sí. Muy bien. Ahora el 1 más raíz cuadrada de 2. Bueno, en este caso la raíz cuadrada de 2 te sale cierto numerito, parte entera, y eh, la parte decimal. En este caso la parte decimal no nos permitiría trabajar en una fracción, por eso 1 más raíz cuadrada de 2 viene a ser irracional, ¿no? Entero, perdón, natural no va a ser. Entero tampoco, racional tampoco Y lo único que te queda es que sea irracional Por lo tanto va a ser real En el siguiente que vemos ¿Será un número natural? No ¿Será un número entero? No ¿Será un número racional? Sí ¿Será un número irracional? No ¿Será un número real? Sí Entonces me están pidiendo por acá Luego indique el número de check Que se escribió en total Una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que la respuesta del primer problema viene ser casita, muchachos. ¿Listo? Ahí está. Tomen captura de pantalla para pasar al siguiente problema. ¿Ya? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita. ¿Ya? Toquen a full su pantallita para pasar al siguiente problema. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a pasar al problema número 2. A ver, ¿qué nos dicen por ahí muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número 2? Por ahí nos están diciendo que ordene de mayor a menor, ¿no? Nos están diciendo que ordene de mayor a menor. A ver, ¿qué opinan por ahí chicos? Respuestita del problema número 2. Por ahí nos están dando el A, nos están dando el B y nos están dando el C. En este caso queremos saber quién es el mayor, quién es el número intermedio y quién es el menor. A ver, ¿cuál de esas cinco respuestas debería ser la correcta? Ya, por ahí nos están diciendo que la clave viene a ser D, que viene a ser C o que viene a ser la E. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? Ya, mira, por acá vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Dice que ordene de mayor a menor las siguientes fracciones. Bueno, en este caso vamos a copiar igual a todos. Por acá yo tendría tres cuartos, por acá yo tendría un quinto y por acá yo tendría dos tercios, ¿no? Listo en este caso eh, lo que a nosotros nos haría más fácil poder resolver este problema es de que eh, las tres fracciones trabajen con un mismo denominador para poder solamente fijarnos en el numerador y así poder decir cuál de ellos es mayor a quién no a ver Primero vamos a sacar el mínimo con un múltiplo de 4, de 5 y de 3. ¿Cuál será? Es 60, sí o no. O sea, lo que yo espero es de que cada fracción esté con denominador 60. Entonces, por acá lo multiplico por 15 y lo multiplico por 15. Por acá me estaría saliendo 45 sobre 60. En el siguiente, para tener un denominador 60, lo multiplico por 12 y lo multiplico por 12. Y esto me quedaría 12 sobre 60. En el siguiente multiplicó por 20 arriba y por 20 abajo y me estaría quedando 40 sobre 60. Y si tú te das cuenta ya tienes fracciones homogéneas. Por lo tanto, para poder considerar uno mayor que otro es solamente mirar el numerador. Tengo 45, tengo 12 y tengo 40. O sea que podemos decir que el A es mayor que quién que el C y el C es mayor al quién b ¿verdad? Y ahí está. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 2 viene a ser... Enanito. Y listo, ahí está. O sea que la respuesta del problema número 2 viene a ser enanito, ¿ya? Por ahí te dicen que ordene de mayor a menor, ¿no? Al tener los mismos denominadores, eh, vamos a ver quién tiene mayor numerador para poder exactamente ver eh, quién de ellos tendría que ser mayor, ¿no? Ahí está solamente ya mirando el numerador, ¿no? Ya manteniendo los mismos denominadores, ya entonces de esa manera ya puedo decir quién es mayor a quién. Muy bien, entonces hemos desarrollado el problema número 2. Ahora sí nos vamos a ir al problema número 3. A ver, ¿qué opinan por ahí chicos? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número 3? Por ahí nos están diciendo que simplifique la siguiente expresión. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes chicos? Respuesta, respuesta de ese problema. Aparentemente el problema sí es eh, no tan difícil, me parece que sí lo pueden resolver, pero esperamos su posible respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 3, muchachones? Por ahí nos dicen que simplifique la siguiente expresión. ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachones? Ya, muy bien, mira. En este caso vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? En la parte superior de la fracción tenemos un numerador en la cual te, se tiene suma de fracciones, ¿verdad? Por lo tanto, se sabe que las fracciones son eh, homogéneas, por lo tanto, eh, vamos a mantener el denominador y los numeradores en este caso van a tener que sumar que me queda 8. En el siguiente también vamos a ver que se tiene al, las operaciones con fracciones homogéneas, por lo tanto vemos de que el 2 con el 8 van a tener que sumar, que me sale 10, y con el 1 lo vamos a tener que restar, que me quedaría 9. Y mantenemos el denominador. 8 entre 2 viene a ser 4 y 9 entre 3 viene a ser 3, por lo tanto a la hora de simplificar la expresión m nos está saliendo 4 tercios, por eso la respuesta del problema número 3 viene a ser enanito, ¿no? Ahí está. Muy bien, toquen a full su pantallita, chicos, toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta y si pueden ingresar más espectadores, ¿ya? Ahí está. Toquen a full su pantallita, muchachos. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema, que es el problema número 4. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, chicos? Respuesta de ese problemilla. A ver, ¿Qué opinan por ahí? Les damos algunos segunditos para que nos digan su posible respuesta. ¿eh? Por ahí nos dicen que reduzca la siguiente expresión. A ver, opiniones muchachos. Opiniones para la respuesta del problema número 4. No se olviden que todas nuestras transmisiones los van a ver en nuestro canal de YouTube. Así que no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y eh, recuerden que lunes estamos aperturando nuestro nuevo ciclo Aprendiendo Matemáticas desde Cero. Recuerden que lunes ya estamos comenzando. Ahí está nuestra moderadora poniendo el número de teléfono a la cual ustedes se pueden comunicar conmigo. ¿Listo? Muy bien, a ver, vamos viendo por acá. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, ve, por acá nos dicen que eh, reduzca la siguiente expresión. Mira, en este caso, lo que podemos hacer es eh, aplicar carita feliz, ¿no? En este caso, multiplicamos así, multiplicamos así y multiplicamos así. Mira, en este caso, cuando yo multiplique así, ¿cuánto me sale? Por acá tendríamos 48, ¿verdad? Si acá nosotros multiplicamos, tendríamos 15, y si multiplicamos así, me quedaría 20. ¿Verdad? Entonces tendríamos 48 menos 15, sería 33, ¿no? Sobre quién? Sobre 20. Sobre. En este caso, ya sabes, 3 por 1, 3, menos 1, 2, o sea, tendríamos 2 tercios, ¿verdad? Menos, y en este caso, ¿cuánto nos estaría quedando 4 sobre 15? Y acá que hacemos extremos medios, ¿verdad? ¿Cuánto me quedaría por ahí? 99 sobre 40, menos 4 sobre 15, ¿verdad? Y acá también aplicamos carita feliz y vamos a multiplicar así, vamos a multiplicar así y multiplicamos así. ¿Cuánto es 99 por 15? Si decimos 100 por 15 sería 1500 y le restamos un 15, nos saldría 1485. ¿Listo? Menos 40 por 4 viene a ser 160. ¿Sobre quién? Sobre 40 por 15. ¿Listo?

Sobre quién? Sobre 40 por 15, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué hacemos por acá? Le sacamos quinta, le sacamos quinta, por acá me queda 3. Si le sacamos quinta a este, nos debería salir eh, más o menos, a ver, 200 o 1000, 260, 265, ¿no? Ahí está. Listo, también le puedo sacar quinta por acá, me queda 8. Le saco quinta por acá, sería más o menos. ¿Y eh, cuánto? 53, ¿no? 53 y 8 por 3, ¿cuánto viene a ser? 24. Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 4? Viene a ser casita, muchachones. Y listo, hemos resuelto el problema número 4. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si pueden ingresar más espectadores. Por ahí nuestra moderadora pues, está pasando el número de teléfono a la cual ustedes se pueden comunicar conmigo. Recuerden que el lunes estamos aperturando nuestro nuevo ciclo aprendiendo matemáticas desde cero. Gracias Rafael por esa rosita. Ahora sí vamos a esperar o vamos a ir el problema. a ah, ¿dónde está el un tercio? Ya, pues mira, B, si tú te das cuenta yo tengo cuatro quintos por un tercio. 4 por 1 es 4 y 5 por 3 viene a ser 15, pues es allí donde está el 1 tercio. O sea, ya lo hemos resuelto. Así que vamos a pasar al siguiente problema, que es el problema número 5. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problemía? Ahora vamos a la pregunta número 5. Por ahí nos están diciendo que simplifique la expresión. ¿Qué opinan por ahí ustedes, muchachos? Respuestita de ese problema. Ay, Y además, al último nos piden que dé como respuesta el valor numérico de 2J más 5. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, muchachos? Por ahí nos dicen que sale la B. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. A ver. ¿Qué opinan por ahí ustedes, chicos? Respuesta, respuesta del problema número 5. Ya, miren, vamos a hacer por acá lo siguiente, ¿no? Dice, simplifica la expresión j, justamente es esto, y me dicen que dé como respuesta el valor numérico de 2j más 5. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es una variación para el 1, solamente dividiéndolo por el 1, porque al final 1 entre 1 es 1 y se mantiene, no pasa nada. Pero yo le voy a poner el 1 en el denominador para así aplicar en el primer paréntesis lo que viene a ser mínimo común múltiplo, ¿no? De 1, 7 y 14. ¿Cuánto de saldría por ahí? Sería eh, 14, ¿verdad? 14 entre 1, 14 por 1, 14. 14 entre 7, 2 por 2 son 4. 14 entre 14, 1 por 3 viene a ser 3. ¿Listo? En el siguiente sacamos mínimo común múltiplo, que viene a ser 15. 15 entre 5 viene a ser 3 por 1, 3. 15 entre 3, 5. Por 2 viene a ser 10. 15 entre 15, 1. Por 8 viene a ser 8. Pero obviamente acompañando con el signo negativo. Y comenzamos a desarrollar. ¿Cuánto nos está quedando por acá? 14 más 4, 18. Más 3 viene a ser 21 14avos. Por acá tendríamos 3 más 8, 13. Menos 8 viene a ser 5 15avos, ¿no? Por acá le saco séptima 3, le saco séptima 2, quinta 1, quinta 3, tercia 1, tercia 1. O sea, me estaría quedando un medio, sí o no. Pero recuerde que a mí me están pidiendo 2j más 5. O sea que en este caso el 2 yo lo puedo pasar a multiplicar para poder decir que 2j es igual a 1. Pero recuerda que a mí me piden 2J más 5, lo que significa que si al 2J le sumo 5, al lado derecho también le sumo 5 para que me quede 6. Y es justamente lo que me están pidiendo, 2J más 5 y 2J más 5, que nos estaría quedando la respuesta casita. ¿Listo? Ahí está muchachos, esa sería la respuesta del problema número 5. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que en nuestro canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Recuerden muchachones que en mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas. ¿Listo? En mi canal, en, en mi grupo de Telegram, ¿ah? ¿eh? En mi grupo de Telegram. A ver, vamos a la pregunta número 6 y me dicen su posible respuesta. Por acá nos están diciendo, determine el valor reducido de J. ¿Ya? A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, chicos? Me parece que ese problema también es un poco sencillo. No creo que sea tan difícil, si sí lo van a poder hacer. Pero me pueden decir ahí, chicos, cuál debería ser la respuesta de ese problemilla. Respuesta, respuesta, muchachos. ¿Qué dicen por allí? Esperamos su posible respuesta, chicos. Respuesta, respuesta. ¿Qué dicen por allí? Ya. Ahí está. Dicen que sale la B. Mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Me dicen que determine el valor reducido de J, sabiendo que J vale todo esto, ¿no? Mira, en este caso yo puedo sacarle la mitad, sacarle la mitad y así tener 1, 1 ahí. Por acá le saco la mitad 1, por acá le saco la mitad 3. Le sacó séptima, le sacó séptima. ¿Cuánto nos quedaría por acá? Nos quedaría un tercio, ¿verdad? Ahí está. Nos estaría quedando un tercio en el primero. Más en el siguiente nos saldría 1 sobre 12. En el siguiente nos estaría quedando dos tercios. Entre, ¿cuánto es 1 menos un medio? En este caso, si lo operas, te estaría quedando un medio, ¿no? Y acá, ¿qué hacemos? Sacamos mínimo con un múltiplo, ¿verdad? Acá sacamos mínimo con un múltiplo que viene a ser 12. 2 entre 3 son 4 por 1, 4. 2 entre 12, 1 por 1, 1. 2 entre 3 viene a ser 4, por 2 viene a ser 8. Pero mira, en este caso, cuando yo tenga la división y al lado este un numerito, esta división cambia por multiplicación y esta fracción o numerito se invierte, ¿no? En este caso, en vez de decir que te quedaría un medio, ahora por cambiarle el operador, este pasa a 2 sobre 1 que viene a ser 2. Y listo, ¿cuánto nos estaría quedando por acá? Nos estaría quedando 13 sobre 12, ¿por quién? Por 2, ¿no? Que si le saco la mitad de 1, le saco la mitad 6 y me estaría quedando 13 sextos, ¿no? O sea que la respuesta del problema número 6 viene a ser enanito, muchachos. ¿Listo? Ahí está. Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Entonces, hemos resuelto el problema número 6. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. ¿ya? A ver, vamos al siguiente problema, chicos. A ver, vamos a la pregunta número 7. A ver, problema un poquito interesante, ¿no? A ver, ¿qué dicen por ahí? Respuesta de ese problemilla. ¿Qué opinan por ahí, chicos? Respuesta, respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, esperamos por ahí su posible respuesta, chicos, y pasamos al problema número 7. ¿Ah? No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que acá en nuestro canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Y recuerden que el lunes estamos aperturando nuestro, nuestro ciclo virtual. Aprendiendo matemáticas, donde solamente vamos a estar trabajando con pura matemática preuniversitaria. Por ahí nuestra moderadora está poniendo eh, lo básico, ¿no? Y ya después, si se comunican al número que ella sube, ahí se les va a dar, hoy se les va a brindar toda la información con respecto a nuestra academia virtual. A ver, vamos a la pregunta número 7. Por ahí nuestra moderadora está poniendo el número de teléfono, la cual ustedes se pueden comunicar conmigo. Eh, también los que quieren descargar esta práctica deben ir a mi perfil de TikTok. Hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram. Y así pueden descargar esta y muchas otras prácticas. A ver, pregunta número 7, muchachos. Pregunta número 7. Por ahí nos dicen que indique el valor de verdad o falsedad de cada proposición. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, chicos? Respuesta de este problemilla. ¿Mm? A ver, a ver, a ver. Respuesta, respuesta. Me indique, que indique el valor de verdad o falsedad de cada proposición de esas cuatro proposiciones. Me, indiz, me dicen que luego determine la secuencia correcta. Por ahí veo de que eh, dicen que es la E. Otros dicen que sale la C. Pero, ¿qué opinan por ahí ustedes, chicos? A ver su posible respuesta. Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. A ver, ¿qué dicen por allí, muchachones? Uh -huh. Profe, ¿qué hago si no sé sumar? Debes ir al jardín, muchachón. A ver, vamos a la pregunta número 7. ¿Qué opinan por ahí ustedes, chicos? Me dicen la B, la D. Uh -huh. A ver, respuesta, respuesta, casita, besito ya. Mira, vamos viendo por acá. Por acá nos están diciendo que indica el valor de verdad o falsedad de cada proposición. En la primera proposición me dicen que si, si X pertenece a los números naturales, entonces si yo duplico al X, ¿todavía pertenecerá a los números naturales? Sí. Porque los números naturales, como tú te das cuenta, eh, van a ser positivos y se incluye el cero, ¿no? Así que si lo duplicas, todavía se va a mantener en ese conjunto numérico, por lo tanto, podemos decir que la proposición número uno viene a ser verdadera, ¿no? Entonces, para no considerar la verdadera, me tienes que señalar en qué caso, ¿no? No se cumpliría, ¿verdad? Y si un caso no cumple, obviamente sería falso la proposición. Ahora vamos a la segunda. Me dicen, si x pertenece a los números naturales, entonces, si le resto 5, ¿todavía seguirán perteneciendo al conjunto numérico de los números naturales? Bueno, en este caso, por ahí puede decir, eh, imagínate que x vale 5. 5 menos 5 viene a ser 0 y pertenece a los números naturales. Pero imagínate que eliges al 2. 2 menos 5 viene a ser menos 3, o sea que no... Que no Cumpliría lo que me dicen, ya que sería un número entero. Así que esta, re, esta proposición viene a ser falsa, sí o no. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente. En la siguiente me dicen si x pertenece a los números irracionales, entonces x al cuadrado todavía seguiría perteneciendo a los números irracionales. Bueno, en este caso, lo que tú puedes pensar es, profesor, mire, ve, son los decimales que obviamente no se sabe hasta dónde terminan, ¿verdad? O los que no se pueden for, eh, pasar a fracciones. Pero también hay un caso en el cual se habla de los radicales, ¿sí o no? Donde la raíz no es exacta. Entonces, para ese caso, lo vamos a poner como ejemplo, como para poder ver que esta proposición llegue a ser falsa. ¿Por qué? Porque yo puedo poner acá raíz cuadrada de 2, que es un número racional. Si yo lo elevo al cuadrado, evidentemente me sale 2. No me va a salir un número racional. O sea que la 2 es falsa. Después vamos viendo el, la proposición número 4 que me dicen que menos 2 pertenece a los números racionales. Evidentemente el menos 2 es un número entero, pero esos números enteros están dentro de otro conjunto numérico más grande que viene a ser los números racionales. Es por eso que en este caso eh, viene a ser verdadero. Ya, pues si tengo verdadero, falso, falso, verdadero, entonces, ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 7? Viene a ser casita, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuesta del problema número 7 viene a ser casita. Ya toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta y si puedan ingresar más espectadores. Ahora sí, vamos a ir al siguiente problema que es el problema número 8. A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? Respuesta del problema número 8. Les damos por ahí algunos segunditos para que nos puedan decir cuál debería ser la respuesta de ese problemilla. A ver, opiniones chicos, opiniones, respuesta, respuesta de ese problema. Les damos por ahí algunos segunditos para que vean eh, o oh, bueno lo puedan desarrollar ese problemita y nos digan su posible respuesta. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes chicos? Respuesta, respuesta de ese problema. ¿Qué dicen por allí? Ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? En este caso, en el problema número 8, me dicen desarrolle la siguiente operación combinada sabiendo de que a es igual a todo esto, ¿no? Entonces, por acá podemos decir que a es igual a 3 menos... Date cuenta que nosotros tenemos una fracción en la cual está elevado a una potencia, o mejor dicho, a un exponente negativo, donde la negación invierte a mi base, pero recuerda que el exponente afecta tanto al numerador como al denominador y todo eso de ahí nos permite decir que nos sale dos quintos, ¿no? ¿Por quién? Por cinco cuartos. Ahora, esta negación afecta al primero como afecta al segundo término. Si afecta al primero me quedaría 7 tercios. Si afecta al segundo me queda positivo, pero recuerda que el 1 medio está afectado por un exponente 3, donde el exponente 3 eh, afecta tanto al numerador como al denominador. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría un octavo, ¿no? Después que vemos acá, más por menos viene a ser menos, entonces tendríamos ahí menos 1, ¿no? Entonces, a ver muchachones, por allí eh, vamos a ir desarrollando, o bueno, en este caso vamos a ir simplificando estos problemitas, ¿no? Ya, pues por acá le saco quinta, quinta, por acá le saco la mitad, me queda uno, me saco la mitad, me queda dos. O sea que tendríamos 3 eh, menos 1, viene a ser 2. menos quien... Menos un medio, menos 7 tercios, más quién? Más un octavo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a sacar el mínimo con un múltiplo, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo con un múltiplo de 8, de 3 y de 2? Viene a ser en este caso 24, ¿no? ¿Listo? Pero en este caso, pero profe, ¿y qué hacemos con este que no tiene nominador? Sí tiene, sí tiene. En este caso viene a ser 1, ¿no? Entonces lo agarramos de ventaja para poder decir que 24 entre 1 viene a ser 24. 24 por 2 viene a ser 48. 24 entre 2 viene a ser 12, por 1 viene a ser 12. 24 entre 3 viene a ser 8, por menos 7 viene a ser menos 56. 24 entre 8 viene a ser 3, por 1 viene a ser 3, ¿no? Y ya, pues, comienzas a desarrollar lo que nos estaría quedando en el valor de A, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos? Ah, ah 48 es, ¿no? Se me fue, sí, 48. Ya, ¿cuánto es 48 menos 12? A ver, sí, ¿no? ¿Lo escribí bien? Sí. Ya, ¿cuánto es 48 menos 12? Viene a ser eh, 36, ¿No? Por ahí nos queda 36, menos 56 viene a ser menos 20, más 3 viene a ser menos 17, 24 avos, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 8? Viene a ser enanito, chicos. Ahí está. O sea, que la respuestita de ese problema viene a ser enanito, ¿ya? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Ya, muchachos. Ahí está, ahí está. Toquen a full su pantallita. Esa sería la respuesta del problema número 8. Gracias, Grace Monto, por ese. Gracias, gracias, gracias. Listo, uh -huh. listo. Gracias, Grace Monto. Ya, ahí está. Gracias, gracias. Ahora sí vamos a. A ver, hemos terminado esa hojita para pasar a la siguiente hojita. ¿Listo? A ver, vamos viendo por acá. Ya, recuerden, chicos, de que eh, este, este lunes estamos aperturando nuestro nuevo ciclo para los que quieren aprender matemáticas desde cero. ¿Listo? Por ahí nuestra moderadora está poniendo el número de teléfono a la cual ustedes se pueden comunicar conmigo para darles toda la información con respecto a nuestra academia virtual. ¿Listo, muchachones? A ver, vamos a esa pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta número? Perdón, respuesta a la pregunta número 9. ¿Mm? A ver, respuestita al problema número 9, chicos. Respuestita problema número 9. A ver. nos dicen si se cumple con esa suma, ¿no? Y es igual a un número de tres cifras. No se si dice que indique el valor de. A más B más C y todo multiplicado por A, por B y por C. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? ¿Ah? ¿Qué dicen por allí? A ver, a ver, a ver. Ah, recuerden que el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, aperturamos nuestras clases virtuales. A ver. Respuesta del problema número 9. Dice, si se cumple que, se si por ahí se ve esa suma es igual a tres cifras o a un número de tres cifras y nos dice que indique el valor de eso de ahí, ¿no? Entonces, mira. A ver, vamos viendo por acá, ¿no? Dice, si se cumple que en este caso que tenemos tenemos una suma de números naturales consecutivos, pero en este caso veo de que no comienza con el 1, ¿verdad? Entonces vamos añadiendo, ¿no? El 1 y añadimos el 2, ¿verdad? Y a todo esto le resto el 1 y le resto el 2, ¿no? Porque lo que yo agrego lo le te tengo que quitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ve? Tenemos la suma de los primeros 21 números naturales consecutivos que aplicando sumas notables viene a ser la cantidad de términos, que en este caso sería 21 por quién por su siguiente sobre quién, sobre 2, pero le tengo que quitar 1 y le tengo que quitar 2. O sea, le quito 3. ¿No? Porque yo he, yo he agregado para obviamente trabajar con la formulita, ¿no? Y esto me sale un número de tres cifras. ¿Listo? Ahí está. Mitad 1, mitad 11. ¿Cuánto nos saldría por acá? 21 por 11 sería mmm, 231. 231 menos 3 sería 228, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? Que el A vale 2, el B vale 2 y el, y el C vale 8, ¿no? Entonces, en este caso, nos están pidiendo multiplicar esto, ¿no? ¿Cuánto viene a ser? O mejor acá le ponemos, mira, a ver, tenemos 2 más 2 más 8 por quién por 2 por 2 por 2. Ya, pues, ¿cuánto es 8 más 2 más 2? Viene a ser 12. 12 por 32 viene a ser 384, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 9 viene a ser dadito, chicos, ¿no? Y ahí está, entonces hemos resuelto el problema número 9, que viene a ser dadito, muchachos. Ya, toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Ese sería entonces el problema número 9. Ya, muchachones, listo. Ahora sí vamos a ir al siguiente problema que es el problema número 10. A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? Ahora sí vamos a resolver el problema número 10. Por ahí nos dicen si x vale tanto. Hola, compañero Saiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Saiz? ¿Qué tal, qué tal, compañero? Por ahí nos dicen que determine el valor de 16x más 1. ¿Mm? A ver, ¿qué opinan por ahí, muchachones? A ver, respuesta de la 10, chicos. ¿eh? Respuesta de la 10. Respuesta de la 10, chicos. ¿Qué opinan? Gustavo Dugraciú. A ver, vamos, la 10. Dice determine el valor de 16 más 1. A ver, a ver, a ver. Respuesta, respuesta. ¿Sí? Por ahí. Ya, mira, en este caso eh, nos vamos a enfocar básicamente acá, ¿no? Nos vamos a enfocar acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a mantener el 2 en esa posición, el 1 también, pero mira, acá vamos a hacer el diseño, ¿no? Como yo sé que la parte de abajo viene a ser una fracción, la parte de arriba lo convierte en fracción, ¿listo? Luego solamente lo voy a tener como 5 sobre 1, ¿listo? Ahí está. Después acá operamos y tenemos 3 por, 2, por 6, 18 menos 1, 17 tercios, ¿no? 17 tercios. ¿Y acá qué hacemos? Extremos medios, ¿verdad? Ajá, ahí está. Mira, nos estaría quedando 17 tercios, ¿ya? Pero en este caso vamos a seguir manteniendo el 2 ahí. Por acá nosotros tenemos el 1 más. ¿Cuánto nos saldría? 15 sobre 17, ¿verdad? Ahí está, 15 sobre 17. Ahora sí nos vamos a enfocar en todo y lo vamos a diseñar. Por acá, mira, yo voy a poner 2 sobre 1. Sobre quién 17 por 1 17 más 15 viene a ser 32 sobre 17, ¿no? 32 sobre 17 y hacemos qué cosa? Extremos medios. Le saco la mitad de 1, le saco la mitad 16. O sea, ¿cuánto me estaría quedando por acá? Me estaría quedando 17 sobre 16 avos. Pero recuerda que ese resultado es el valor de x pero a mí me están pidiendo 16x más 1. Por lo tanto, podemos decir que 17 es igual a 16x, pero recuerda que a mí me están pidiendo más 1. Entonces, en este caso, le voy a poner 17 y 17 más 1, ¿cuánto viene a ser? 18, ¿no? Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 10? Viene a ser avioncito. Ya, ahí está. Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta y si pueden ingresar más espectadores, ¿ya? Esa sería la respuesta del problema número 10. Recuerden que por ahí nuestra moderadora está pasando el número de teléfono para los que quieren eh, formar parte de nuestra academia virtual aprendiendo matemática, ¿ya? Para los que quieren aprender matemáticas desde cero, pero el nivel es preuniversitario por si acaso, ¿listo? Muy bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes muchachos? Este de acá es un problemita de la San Marcos. A ver, respuesta, respuesta muchachones. A ver, ¿qué dicen por ahí? Opiniones, chicos. Respuesta al problema número 11. Problema aparentemente sencillo. A ver, ¿qué opinan por ahí muchachos? Resp Gracias, Jesús William, por esa rosita. Gracias por el apoyo. A ver, vamos a la pregunta número 11, muchachones. ¿Qué opinan por allí? Por ahí nos dicen eh, f, ¿no? Dice es igual a 0.9. Eh, bueno, es un decimal periódico puro, lo mismo que el siguiente. Bueno, los cuatro términos son decimales periódicos puros, ¿no? No estamos trabajando ni con decimal exacto ni decimal periódico mixto. En este caso, me parece que va a ser un poquito más sencillo el desarrollo del problema, ¿no? A ver, vamos a la pregunta número 11. Cuál debe ser la respuesta de ese problemilla. A ver, les damos por ahí algunos segunditos, chicos, que nos digan su posible respuesta. Y si no, ya lo comenzamos a desarrollar nosotros. A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? Respuesta de ese problema. Recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube y acaban de encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. Ese es el nombre de mi canal de YouTube. Y los que quieren descargar la práctica, como ya les había dicho, deben ir a mi perfil de TikTok. Ya ahí va a haber un link que los va a llevar al grupo de Telegram, muchachos. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, a ver, mira, en este caso, como ya les dije, dice si f es igual a esto, ya te dije que los cuatro términos vienen a ser decimales periódicos puros. Dice que es una fracción irreductible, o sea que la fracción que nosotros vamos a encontrar acá ya no se puede reducir. O sea, debemos llegar hasta ese punto. Halle la suma de los dígitos del numerador. Eh, suma de dígitos del numerador. Ya, pues en este caso, recuerda que como es un decimal periódico puro, eh, vamos a tener denominadores eh, que son números en función de cifras 9, ¿no? Por ejemplo, este sombrerito solamente cubre a un numerito, por lo tanto tendríamos 9 sobre 9. El siguiente tendríamos 12 sobre 99, ¿no? Ahora vamos con el siguiente, que también sería acá 8 novenos. Y el otro sería un noveno, si ¿sí no ¿ya? Mira, ve, por ahí nos está quedando de esa, de esa manera. Chequen bien, chequen bien, chicos. Esa sería la respuesta de ese problema, ¿no? Ya, pues acá le saco tercia, 4 le saco tercia, 33. Por acá le saco novena, novena, me queda 1-1. Uno, uno. Ya, pues al final tendríamos 1 más 4 sobre 33, que cuánto nos estaría quedando por acá? nos estaría quedando, a ver, este 37, ¿no? 37 por acá, ¿no? 37 sobre eh, 33, ¿no? Este de acá ya se sabe que es 1, ¿no? Entonces solamente me queda trabajar con la parte superior, ¿no? Ya para qué dividirlo con 1 si al final me va a salir lo mismo. Entonces, ¿este de acá es una fracción irreductible? Sí, es una fracción irreductible. Por lo tanto, me están pidiendo que sume los dígitos del numerador y si sumo los dígitos, que en este caso sería 3 más 7, me estaría saliendo 10. Por eso la respuesta del problema número 11 viene a ser besito. ¿ya? ¿Por qué le ponemos 9 o 99? Porque como ya te dije, ustedes tienen que saber eh, decimal, periódico puro para que puedas ver eso, ¿no? Ese decimal periódico puro es cuando veamos sombreritos, ¿no? En la parte decimal y dependerá cuántas cifras cubra para que dependa de la cantidad de cifras que, que estaría en función de 9 en el denominador de esa fracción que te genera ese decimal periódico puro, por si acaso, ¿ya? Entonces, es por eso que estará en función, ¿no? De las cifras 9, ¿ya? Entonces, eso de ahí es básico, muchachos para que eh, se pueda resolver estos problemas. Ya no es muy difícil. Puedes chequearlo en internet. Hay un montón de información que te permitirá llegar a la respuesta. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Ahora vamos a la pregunta número 12. ¿Qué dicen por ahí ustedes, chicos, Respuesta de ese problema? Respuesta, respuesta, respuesta. A ver qué opinan por allí. Uh -huh. Ya, ahí está. ¿Por qué afecta a todos? Es exactamente por lo que te estoy diciendo. Son decimal periódicos puros. Por eso todos van a ser divididos por cierta cantidad de cifras. Nueve. Pero eso dependerá a cuántas cifras cubra el sombrerito. Fíjate bien de ese ejercicio. Ya. ¿Por qué son periódicos puros? Ese es el nombre que se le ha designado porque cumple con cierta característica. ¿Listo? ¿Listo? <coughs> ya, muy bien. Vamos viendo por acá lo siguiente. En este caso, nos dicen, luego de reducir esta expresión, nos dicen que se obtiene como resultado la fracción irreductible A sobre B y me están diciendo que indique el valor de A. Mira, en la parte superior tenemos decimales exactos y en la parte inferior tenemos decimales periódicos puros. O sea que en este caso vamos a darle forma. En el primero tendríamos 2 sobre 10, en el siguiente 4 sobre 10, en el siguiente 6 sobre 10, en el siguiente 8 sobre 10 y en el último 10 sobre 10, ¿no? Ahí está. Los decimales lo pasé a una forma fraccionaria para que no se nos haga muy difícil de poder llegar a la respuesta. En este caso, como son decimales periódicos puros, tendríamos un noveno más dos novenos más tres novenos más cuatro novenos, así sucesivamente, hasta eh, ocho novenos, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, eh, vamos a ver acá lo siguiente. Tenemos fracciones homogéneas, ¿no? por lo tanto, mantenemos el denominador y los numeradores se suman. 2 más 4 son 6, más 6 son 12, más 8 son 20, más 10 viene a ser 30. En el otro, como eh, tenemos fracciones homogéneas, mantenemos lo que es el denominador, pero la parte del numerador se van a tener que sumar y se nota que la suma de los numeradores son números eh, naturales y consecutivos. No, que van desde el 1 hasta el 8, y aplicando la formulita, viene a ser 8 por 9 entre 2, que me sale 36, ¿no? Ahí está, a ver si sí, no, 8 por 9, 72, entre 2, 36, listo, ahí está, sobre 9, ¿no? 30 entre 10, viene a ser 3, y 36 entre 9, viene a ser 4. Entonces, ¿este de acá es una fracción irreductible? Sí, por eso a mí me están pidiendo que indique el valor de A, ¿no? Que en este caso, ¿quién sería el numerador de esa fracción? Y ahí está, o sea que la respuesta del problema número 12 viene a ser avioncito muchachos ¿Listo? Ahí está, toquen a full su pantallita chicos, toquen a full su pantallita Para que aumente la cantidad de me gusta si pueden ingresar más espectadores Por acá les estoy dejando el nombre de nuestro canal de YouTube Y recuerden que todas las transmisiones que hacemos vía TikTok lo van a encontrar acá ¿Listo? Recuerden que los que quieren descargar... Esta práctica deben ir al Instagram, hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas que hay allí, muchachos. ¿Listo? A ver, vamos a, vamos a pasar al siguiente problema. ¿ya? A ver, ¿qué opinan por ahí? A ver, vamos al problema número 13. Problema número 13, eh, bastante interesante. Pero de todas maneras vamos a tratar de eh, resolverlo, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 13, chicos? Respuesta, respuesta de ese problema. Ya, a ver. ¿Qué opinan, qué opinan? A ver. ¿Qué opinan, chicos? Respuestita de ese problema. Ya, mira, en este caso nos están pidiendo que simplifique el valor de K justamente es esta expresión, ¿no? Pero date cuenta que eh, la diferencia de los factores en la parte del denominador me representa mi numerador. Lo mismo que acá, la diferencia de ellos está acá en el numerador, la diferencia de ellos está en el numerador, ¿verdad? Muy bien. Listo, entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira. Cuando yo vea que la diferencia de estos factores sea igual a nuestro numerador, ya es porque hubo previamente una fracción, o, o una diferencia de fracciones, mejor dicho. Acá sería un cuarto menos un quinto. De la misma manera lo vamos a representar acá: un quinto menos un séptimo. Más, en el siguiente, mira, ve, tendríamos un séptimo menos un décimo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, a ver, simplificamos. ¿Y cuánto nos estaría quedando? Nos estaría quedando un cuarto menos un décimo, que si le saca al mínimo como un múltiplo, viene a ser 20. 20 entre 4 viene a ser 5 por 1, 5. 20 entre 10 viene a ser 2, por menos 1 viene a ser menos 2, y nos saldría 3, 20 avos, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 13? Viene a ser enanito, muchachos. ¿Listo? Ahí está. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que acá en nuestro canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Recuerden que mañana vamos a continuar desarrollando más ejercicios, ya sea de trigonometría, geometría, aritmética, álgebra, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, me voy a despedir, nos vemos hasta mañana, chao, chao, muchachos, chao, chao.